ustedes. Ahora vamos a hacer un planito, mirá. Chema y chocolates. Vamos a ver a 411. ¿En Viedma? En Viedma. Contame un poco del emprendimiento. Nada, estamos hace un año. Hace un año aquí en la ciudad de Viedma abrimos la chocolatería. Es todo artesanal lo que hacemos. Somos Natalia, mi compañera, que es la chocolatera, y yo. Ella es la que elabora más, yo colaboro. Y nada, y estamos un año ya laburando, haciendo... Ahora participamos con el Crear. Ellos nos convocan porque estamos también... también le hemos pedido créditos y eso para poder seguir creciendo y elaborando. Ahora tenemos que poder vender afuera de la provincia. Pero lindo, lindo participar acá. Está bueno que la gente nos conozca porque también es eso. Y todo lo que hacemos lo hacemos básicamente artesanal. No hay nada de otro lado. Todo hecho en Viedma. Seguramente tienen página de Facebook, algo así. Tenemos Instagram. Página de Facebook, tenemos Instagram. Nos pueden, ¿cómo los encuentran? Como Chevay Chocolates. Nos buscan así y aparecemos al toque. ¿Por qué ese nombre? Chevay es... La parte de atrás mi apellido, que es Hueche, y Bayer, pero con Y le pusimos para que quede más cool, más lindo. Y si es Bayer es bueno. Y si es Bayer es bueno, así que Chevay viene por eso. Pero el logo sí tiene una historia. El logo es la representación de la cultura tolteca del dios Quetzalcóatl, que fue el que le brindó el chocolate o el cacao al pueblo tolteca, porque los hermanos dioses pensaban que era solamente para los dioses, y él pensaba que tenía que ser para el pueblo también, para la gente. Así que es una representación, que es una víbora emplumada, digamos, un dragón emplumado, una cosa así. Entonces, esa es la idea del logo nuestro, y bueno, básicamente, porque pensamos que el chocolate es para todos, entonces de esa manera nosotros queremos tratar de llegar a la gente. Bueno, que sea con suerte, gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, aquí está Doña Brice. Hola. ¿Cómo le va? Tradicional ya, Doña Brice ya es nuestra. Sí, ya años. Nos pertenece. 31 años. Bueno, ¿y cómo anda todo? Bien, bien, repuntando, digamos, a pesar de a poco saliendo. La pandemia, sí, la crisis, sí, saliendo, hay que seguir, sí. Salimos, de a poco vamos saliendo. Cuesta, pero bueno, firme. Bueno, contémosle a la gente, ¿dónde encuentra la gente los productos de Doña Brice? Se encuentra en la chacra, donde está la fábrica, en ruta 3, kilómetro 973.5. Ahí van a ver una cabañita con techo verde, la tranquera. Y en los distintos comercios de regionales, que venden productos artesanales, en Viedma y en Patagones. Bueno, así, gracias, que esté muy bien. Gracias. Hola, buen día. ¿Cómo va? ¿Qué tienen para ofrecer? Rocío Aromas de Viedma, vela de soja. ¿Y dónde te encuentran en Viedma? En Viedma, por ahora estoy en mi casa. Está pero bien. Bueno, tengo una cuenta de Facebook. Instagram. Ajá. Rocío-Aromas. Las velitas, difusores, todo aroma y decoración. ¿Y la gente consume, sí? Sí, les gusta. Una vez que lo prueban, hay una chica que vino el viernes y el sábado volvió a buscar otro. Bueno. Porque le gustó mucho, así que estoy contenta acá. Primera vez acá. Es una nueva experiencia. Bueno, muy lindo la gente. Que sea con suerte. Bueno, muchas gracias. Gracias, Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Y se vende o no se vende? Un poco se vende, sí. Algo se vende. Es conocer en principio, ¿verdad? Claro, lo importante es exponerse, sí, una vidriera. Contame, ¿cómo es tu emprendimiento? Mi emprendimiento se llama Casi Divas y hago todo lo que es accesorios, bolsos, carteras y accesorios para mujer. Y bueno, cuerina, lona. ¿Y cómo se llama el emprendimiento? Casi Divas. ¿Te encuentran en las redes? En redes, en Instagram, en Facebook, Casi Diva, casi.diva en Instagram. Y ahí estamos, porque después estoy en mi casa, mi taller está en mi casa. Está muy bien. Sí. Muchas gracias. De nada, de nada.
Hola, buen día. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Contame un poco de tu emprendimiento. Bueno, somos con Marcel, tenemos este emprendimiento que es todo sobre piedras, ¿eh? Las distintas variedades de piedra en distintos tamaños. Tenemos esta, por ejemplo, que son tamaño mediano. Tenemos tamaños más grandes, por ejemplo, ahí abajo, probablemente vas a poder enfocar y ver, sí, ¿cierto? Son piezas ya de 5 o 7 kilos. Después tenemos también piedras pulidas, ¿cierto? Naturales, pulidas en distintos formatos, que se trabajan a través de lo que es el arenado, con distintos gramajes, los cortes para dar las formas. Y después tenemos también lo que es la amatista de nuestra región patagónica, que es la amatista rosa, que también por ahí capaz que la podemos enfocar después. Sí, sí. Y la amatista violeta, que viene, ahí tenemos dos especímenes, uno que viene de Uruguay, de Artigas, y el otro de del norte de nuestro país, ¿sí? Y bueno, después se transforma esa piedra. Hay gente que desea no llevar en los tótems ni la piedra trabajada, o sea, tallada, y prefiere llevarla en forma de joyas. Y en ese momento te voy a dejar hablar con mi pareja, que ella te va a explicar sobre las cosas. ¿Eh? Ella es la especialista en el tema. Somos especialistas, pero ella es la que va a manejar. Está en ese rubro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, mi nombre es Marcel. Los minerales tienen una propiedad vibracional, entonces los minerales, nosotros trabajamos lo que es una joyería vibracional. ¿Qué quiere decir? La joya, además de ser una pieza estéticamente bella, tiene la propiedad del mineral. Entonces hay minerales que tienen cierto número de vibraciones que afectan al cuerpo de la persona, ¿sí? Siempre positivamente. Entonces se diseñan piezas según el mineral que la persona pueda elegir. Hay minerales para elevar la energía, hay minerales para fortalecer el sistema inmunológico. Entonces las joyas son... ¿Hablando con la persona la podés orientar? Sí, hay minerales, por ejemplo, tenemos casos que hay gente que elige, por ejemplo, los minerales para los signos. Claro. Hay gente que dice, bueno, soy una persona muy sensible, entonces le recomendamos un cuarzo rosa. O gente que quiere decir, bueno, necesito estar un poco más presente en algunos aspectos, en la parte laboral, y bueno, hay citrino. Y lo que estamos comenzando a trabajar ahora son las piedras preciosas, ¿sí? Lo que es el topacio, el rubí, pero vamos de a poco porque son piezas que hasta ahora las hemos a pedido. Claro. Pero bueno, ya vamos a implementar más para el público y que puedan tener hasta una esmeralda para poder elegir una pieza. ¿Y dónde los encuentran? Las piezas... No, ustedes. Bueno, nosotros tenemos un Instagram, nosotros somos de la localidad de General Conesa. Ajá. Ahí manufacturamos todo lo que es el mineral. Los pagos de nuestro intendente. Los pagos de Monte Oliva. Los pagos de Monte Oliva. Los autos. Tenemos fue mucha Conesa, por eso conozco. Bien, es hermoso. Es para mi programa de radio, salió en Conesa el último año, todo el año. Mirá, lo debemos conocer entonces. Bienvenido a nuestro pueblo. Bueno, en Conesa tenemos nuestro lugar, que no tenemos un comercio. Así, un lugar para ubicar como un puesto de vendedor, pero sí tenemos nuestro domicilio, que es donde la gente va a ver nuestra colección y cómo manufacturamos. Hay gente que nos va a ver cómo hacemos, cómo diseñamos las piezas. Y después las redes. Tenemos un Instagram, nuestra empresa se llama Intensamente Joyería Vibracional. Así que nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar en Facebook. También estamos conectados con lo que es cultura de la... Claro. A través de nuestro pueblo, o sea que cuando se organizan eventos culturales, nosotros participamos. ¿Sí? Ahí tengo un compromiso con Monte Oliva de ir a filmar el museo, lo estuve el otro Exacto. día cuando inauguraron un par de cosas ahí en la localidad y no me quedó tiempo. Así que cuando vaya a filmar el museo, voy a filmar el emprendimiento de ustedes. ¿Cómo no? Pero bienvenido y que sea pronto. Bueno, seguro que sí, ya tengo compromiso con Monte Oliva, así que voy a tener que ir. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias. Gracias por acercarse. Bueno, sí. Ahí busco el mapuchito que se van a encontrar. Bueno. Gracias. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Cuénteme de su emprendimiento. Bueno, yo soy de acá de San Javier. Ajá. Mi nombre es Alejandra. Me dedico un poco a lo que es fibro fácil. Todo autodidacta. Mirando videos se me dio por empezar a hacer algo. Qué bueno.
Hago fibro fácil, algo de reciclado, que esto es todo cartón. Ajá. Ahora también con el tema de los CDs, que ya no se usan, buscándole una utilidad. Y me largué un poco lo que es puntillismo, también, todo autodidacta. Y, pero bueno, no tengo local, nada, solamente aprovecho la oportunidad de que se hizo la feria y vine con mis cosas. ¿Página? Página, tengo una, pero soy media maleta para las redes. Figura, hay una que es Calarte. Ajá. O si no, como Ale Muñoz, también me pueden ubicar. Sencillito. ¿Y bueno, que tenga CD que no use, que se los dé? Tengo, ya no tiene ninguna utilidad un CD. Claro. CD, DVD, también me he puesto a mirar cómo es el tema, me di cuenta que el DVD hay que desarmarlo, viene en dos partes, claro. El tema de la limpieza y todo eso, pero bueno, ahora con el internet todo mucho más sencillo, así que con todo eso algo se va armando. Y por suerte en esta feria ha estado muy lindo, muy buenas ventas. Y bueno, de a poco vamos a ir sumando a ver qué más se puede seguir haciendo. Gracias, muy amable. No, a usted, muchas gracias. Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿No me querés contar tu emprendimiento? Sí, te cuento. ¿Cómo estás? Bien. Mira, nosotros hacemos un trabajo de cuero y gamuza, ajá, todo cosido a mano, no usamos máquina, mi compañero y yo, por eso te digo nosotros. Claro. Después hacemos, diseñamos ropa de mujer y de niñas. Ropa en este caso de la tela es polar y lanilla, buzos, camperitas, todo diseño. No cosemos, cosen unas modistas, un taller textil, pero el diseño es nuestro. ¿Y dónde los encuentras? Hacemos feria, pertenecemos al colectivo de Arte Sano, claro, que se está organizando muy bien en Viedma. ¿Y en las redes? Y en las redes tenemos una página de Facebook que es Feria Virtual Arte Sano Viedma. Ahí colgamos también. Todos los que estamos acá en esta feria pertenecemos al colectivo. Está bien. Y participamos de feria, a veces nos invitan las instituciones, a veces organizamos nosotros. Bien. Bueno, gracias. Por muchas siempre. Gracias. Estás bien. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo anda? Acompañando la fiesta. Bueno, cuénteme de su emprendimiento. Bueno, mi emprendimiento se llama Las Manas. Trabajo en vitrofusión y mosaiquismo y también en vidrio solito. Ajá. Así que hago bastantes cosas y trabajo con las ferias. ¿Y cómo surgió esta idea de este emprendimiento? Empecé con un taller navideño que se hacía en la Expo IDEBI. Claro. Y de ahí empecé y no paré más. Ajá. Así que está contenta. Así que sí. ¿Y dónde la verdad que es, en las redes sociales? ¿Te pertenezco a un colectivo artesano? Ah, está bien. Así que nos movemos en grupo para las ferias y si no también suelo estar en Plaza Alsina y me sumo a donde vea que hay algo porque así es mi trabajo. Así que ahora voy a estar en la industrial también, así que donde veo que hay alguna convocatoria para artesanos me sumo. Bueno, muchas gracias, es muy y ahora amable. Nos sumamos acá a la fiesta de San Javier, viví 18 años en IDEBI, así que es un placer compartir con... Hay mucha gente conocida. Seguro que sí. Así que sí, muchísimas gracias. No, gracias a usted, muy no, amable. Por favor. El de los chicos es tremendo. Ahora vamos a charlar con los chicos. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Contame un poco de tu emprendimiento. Bueno, especie, hacemos algunos chocolates, alfajores tipo marplatense, unos chocolates amargos, tenemos una tableta que la producimos a partir del grano de cacao directamente. Bueno, algunas cositas de muestra que trajimos acá. ¿Cómo te encuentras? Especie de chocolatería en Instagram, ahí estamos, nos pueden buscar, nos pueden escribir y comprar directamente por ahí. Bien. Bueno, gracias, muy amable. ¿Eh? Muy amable, gracias. Ya está la huella. Hola, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué
¿Cómo anda? Muy bien. Cuénteme de su emprendimiento. Mosaico Patagónico se llama y es cerámica y mosaico. De Viedma para todo el país. Así que venimos a compartir lo que hacemos. ¿Participan de este colectivo? Sí, participamos del colectivo. Sí, sí, muy contento. ¿Cómo lo pueden encontrar? En Viedma tengo el taller en mi casa y tengo acá, si quiere le doy la tarjeta con el contacto. Bueno. En Instagram y en Facebook. Tengo, ahí me ubica como Mosaico Patagónico, donde publico todas las semanas cuando abro el horno de cerámica, saco fotos y videos de las cosas, ahí las comparto y si no me encargan, trabajo a pedido también mucho con motivos en especial o por ejemplo las teteras con nombres dedicadas, ahora para el Día del Amigo hay mucha producción y venta, así que muy contenta, gracias. Bueno, a Dios. Muchas gracias, muy amable. ¿Cómo estás, Jonathan? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? ¿Vas a zafar de la nota? Está bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. Cuéntanos un poco acerca de la presencia aquí en San Javier en principio. Bueno, la verdad que muy contento con el recibimiento que hemos tenido en San Javier, acompañando a todo el pueblo en esta fiesta del 240 aniversario. Bueno, acompañando a Javier Garavaglia a través de la agencia microregional y bueno, nuestros compañeros ya, porque así los tratamos nosotros a todos los productores y artesanos, y bueno, han venido acá, le han puesto muchísimo color a la fiesta, creo que ha sido una parte muy importante de la fiesta. Nada, acompañándolo a todo el pueblo, la verdad que la concurrencia en la escuela ha sido espectacular, el lugar físico que nos han prestado para poder exponer los productores lo que hacen a diario, más de todo, después de todas las cuestiones que venimos de pandemia y que es necesario que puedan vender, que puedan comercializar, que puedan mostrar también sus productos para que sepamos que acá a 30 kilómetros tenemos todos estos emprendimientos y que por suerte los hemos acompañado con distintas herramientas desde la agencia, con créditos, capacitaciones, participación en Globa, en ferias nacionales, provinciales, algunas internacionales también. Así que sabemos de la calidad de los productores que tenemos y es lo más importante para nosotros. No solamente acompañar en esta fiesta del pueblo, sino también que ellos puedan exponer los productos, que es lo más importante. Así que la verdad que estamos muy orgullosos del rol que ha tenido los emprendedores acá en la fiesta del 240 aniversario de San Javier. Digamos que los tiempos difíciles hacen que nazcan emprendimientos porque la gente intenta de alguna manera comenzar a tener una nueva alternativa. En ese sentido seguramente deben tener visitas permanentes, ¿no? Sí, la verdad que sí, la pandemia también ha puesto a prueba a muchísima gente, donde no solo se han creado, sino algunos se han reconvertido, han hecho que algunos emprendimientos se diversifiquen o que tomen otro rumbo, pero la verdad que nosotros por suerte cumplimos un rol muy importante en el acompañamiento, que es lo que necesita, todos necesitamos acompañamiento de algún tipo y poder acompañarlo con líneas de crédito baratas, con capacitaciones, con bueno, la posibilidad de exponer de manera siempre libre y gratuita en estas ferias, así que la verdad que para nosotros es muy importante que hayan venido y que también Raúl agradecerte que siempre estés cerca de la agencia y que siempre estés cerca de los productores, porque nosotros necesitamos de ustedes también, los periodistas, que puedan mostrar lo que se hace, ¿no? Porque a veces es muy difícil poder visibilizar los emprendimientos, más allá de que hoy se usan mucho las redes sociales y demás, no es tan fácil, digamos, hay mucha gente que por ahí no los conoce y bueno, en estos eventos y la participación de ustedes es muy importante para nosotros. Por eso le damos a cada uno su tiempo para que cuenten sobre su emprendimiento y también dónde los pueden encontrar, ¿no? Sí, la verdad que te estaba viendo, la verdad que me alegro mucho que te hayas acercado hasta San Javier a poder acompañar a ellos. La verdad que yo soy un mero nexo entre las herramientas que tiene el Estado y los emprendimientos, nada más que eso. Y la verdad que creo que en esta es una manera de trabajar conjunto, tanto en mi caso que soy el presidente de la agencia y gerente, y vos como periodista que puedas mostrarlo, que lo puedan ver en otros lugares y puedas charlar con ellos para que te puedan contar en primera persona de qué se trata. Uno por ahí
conoce el emprendimiento, pero los que realmente saben son ellos. Bueno, te agradezco que me hayas atendido y por supuesto que a disposición también para la agencia, lo que tengan para promocionar, con todo gusto. Gracias, Raúl, te agradezco a vos también. Pues sabemos que es una buena forma de darle una mano a la gente también. Exactamente, exactamente. Es la mejor manera, tanto, te vuelvo a repetir, la que vos estés acá y que nosotros hayamos podido llegar hasta acá con acompañar al pueblo de San Javier y que los productores puedan mostrar sus productos. Gracias, muy amable. Gracias. Bueno, seguimos recorriendo, hablando con emprendedores. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, contame un poco del emprendimiento. Bueno, nosotros somos Duendes Maragatos, pura magia. ¿Maragatos? Sí. ¿Son de los míos entonces? Somos de allá. Somos de Patagones. Y bueno, nada, nosotros... Tenés el doble de minutos. Hacemos todo artesanal, como se puede apreciar. ¿Es un emprendimiento familiar? Sí, es un emprendimiento familiar. No tenemos todavía negocios, solamente vamos de feria en feria. Así que... están hechos de tela, de maderas naturales, cartón, articulados, porcelana fría. Un poco de todo, una mezcla de todo. Seguro que los encuentran en las redes sociales. Sí, obviamente. En Instagram como duende_mara. Y bueno, tiene su contraparte en Facebook también, así que como Duendes Maragatos nos pueden encontrar. Sí, bueno, están hechos, como te decía, Magín, en porcelana fría. Algunos son todos en porcelana, otros están articulados, parte combinada la elaboración. Todos están apoyados sobre una madera, sobre un entorno natural. Tienes los detalles muy chiquititos también, como para ver. Algunos están dedicados a la protección, otros son los que nos generan tener el dinero en la casa, como los que son de la fortuna. Algunos están personalizados, como ese que ves ahí, de pescador. Ajá. Otro toma mate, otro... ¿Y esto lleva tiempo? Mucho tiempo, ¿no? Sí, mucho tiempo, porque cada cosita tiene que secarse, cada parte, o sea, se va haciendo de manera paulatina y te puede llevar una semana hacer uno, terminarlo. Después también hacemos casitas de duendes, esas están todas hechas a mano también, las piedritas se tallan en telgopor, se lijan, después se pintan, las tejas están hechas una cada una. Hay que ponerle mucho esfuerzo. Muchas ganas, pero relajación total. Seguro. Gracias, muy amable. No, por favor. Gracias a vos. Buen día, ¿cómo les va? Buen día. ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo es el emprendimiento? Cuéntenos un poco. Bueno, nosotros somos de acá de San Javier. Ajá, ¿son locales? Somos locales, sí. El emprendimiento nuestro empezó en pandemia porque, bueno, empezamos a hacer este trabajo para los más chiquititos. Ajá. Juegos de encastre, bloques, todos juegos didácticos, ¿no? Y ahí fortalecíamos un poquito esto de la falta de la presencialidad en las escuelas. Entonces, bueno, empezamos así. Y a partir del año pasado empezamos con este emprendimiento de pintar a mano, ¿no? Así que, bueno, lo que ofrecemos son mates de algarrobo pintados a mano. En conjunto, exactamente. Porque él hace la parte de carpintería y yo hago la parte de pintura. Así que, bueno, tenemos también piedras pintadas, bandejas... bueno, todo lo que se ve y bueno, tiene buena salida. La verdad que es un hobby más que nada, es un pasatiempo porque somos los dos jubilados y bueno, nos gusta esto de estar en las ferias así, nos gusta mucho. Es muy importante para el ser humano, ¿no es cierto?, tener este tipo de actividades, ¿no es cierto?, que nos ayuda en este momento, en las situaciones que estamos viviendo, a relajarnos un poco, porque bueno, venimos saliendo de una situación bastante compleja que todavía no hemos salido, y esto realmente es importante hacerlo, y bueno, aquel que lo pueda hacer no se va a arrepentir. ¿Y los encuentran en las redes sociales? El emprendimiento nuestro está por salir ahora, porque bueno, ya tenemos las etiquetas y todo, se llama Pincelarte. Pincelarte es el logo que tenemos para el emprendimiento. Así que bueno, ya próximamente lo van a ver en las redes sociales. Bueno, muchas gracias, muy amable. Gracias por la visita. Gracias. Hola, buen día. ¿Cómo le va? Muy
gusto. ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Cómo hace para tener cierta gente al lado? Y a veces es difícil y a veces no tan complicado, no, complicado. Y a veces es muy divertido. Para colmo, usa bastón para hacerse el mayor. Para hacerse. Pero vemos que lo revolea. Para tener beneficios. Claro, sí, sí. Lo conocemos sí, bien a este individuo. Sí. Por eso así es, pero la verdad, que hay que tener un espacio para él de reconocimiento de ser un artista plástico de la comarca. Sí. Que ha superado todas las fronteras. Sí. Bueno, pero cuénteme de su emprendimiento. Mi emprendimiento es este, porque se llama. Sí. Sí. Yo soy su agente de prensa. Mi emprendimiento es Pairete OK, se llama. Son los mates de Algarrobo, yo los traigo de un artesano de Entre Ríos, es Algarrobo Blanco, acá mira, es el Algarrobo, sí, sí. Y le hago de diferentes diseños y mi especialidad es las técnicas en la pintura, no pinto mucho dibujos, sino hago que técnicas, por ejemplo, esto... Claro. Sí, distintas técnicas. Y bueno, así está mi emprendimiento y gracias a Dios me va muy bien porque hago con calidad, me gusta que mi producto vaya de boca en boca, haciendo las cosas buenas. Y además este tipo de ferias sirve para socializar, encontrar amigos. Mira, este tipo de ferias sirve para, primero como parte de la economía social de todos los pueblos, de las ciudades, que en este momento... en este momento es muy importante, digamos, como una herramienta económica del circuito económico de los lugares. Y otra es socializar, conocer gente. Yo, por ejemplo, conocí a la pareja de al lado que es San Javier. Nos vamos conectando con otros, nos vamos conociendo. Es un ambiente lindo lo de las ferias artesanales. Bueno, y veo que tiene otro más complicado al lado de este. Ah, sí, ese no lo conozco, pero es complicado. Y son amigos míos, así que imagínense. Sí. Bueno, tenés buenos amigos. Gracias, muy amable. No, por favor. Bueno, esto lo voy a presentar juntos. No, qué dudo. ¿A dónde? ¿De quién? Voy yo, pedí. Habla de mí, habla de vos. Oh, bueno, sí, arreglamos. ¿Quién le explica a la señora quién hay que tener al lado? Mirá. Somos independientes, no sé cómo ustedes son piratas de la cultura. Por supuesto, gracias a Dios. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, muy bien. Tratando de hacer algo, viste, despacito, tranqui, con muy buena respuesta. Muy buena respuesta de la gente. Bien, espectacular. ¿Qué es lo que te mantiene en vigencia y te ayuda a seguir trabajando, no? Con las ganas de siempre. Exacto, exacto. No importa cómo estén las inclemencias, pero hay que seguir navegando. Más vale. Es así. Rodolfo, me alegro mucho de verte. Igualmente, hacía rato no te veía. Que no te veía, sí. ¿Verdad? Eduardo, qué alegría encontrarte. Tanto tiempo, en serio. Bueno, pero vos en la feria siempre presente. Ah, siempre, sí, sí. Pero hacía mucho que no te veía. Es cierto. Bueno, ¿y cómo está la actividad hoy? Es tranqui. Está todo allá en los costillares que están en el concurso de asadores. Pero bueno, qué sé. ¿Y tu emprendimiento cómo va? Bien. ¿Consolidado? Sí. Como siempre. Son muchos años ya y bueno, ahí estamos. Luchando con cada gobierno de turno para ir mejorando, pero bien. Hay que seguir remando como siempre. Sí. Termino de la vuelta y te vengo a saludar. Dale. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Contame de tu emprendimiento. Bueno, este es el stand de Patagonia Chandler. Ajá. Que es un emprendimiento familiar que lo dedicamos a la producción de nueces acá en lo que es la zona de Lidevi. Particularmente nosotros producimos en una isla. Ya. Así que bueno, acá están a la vista nuestros productos. Ajá. Contame, además de la feria, seguramente te encuentras en algún otro lugar, en las redes por lo menos. Sí, tenemos un Instagram que se llama Patagonia Chandler. Bueno, ahí se pueden comunicar tanto los mayoristas como los minoristas. Nosotros vendemos mucho al mayorista y bueno, el minorista se trata de comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Bueno, gracias por atenderme. No, muchas gracias a vos. Buen día.
¿Cómo andan? ¿Quién está a cargo de este local? Juan. Ah, bueno, pensé que estabas disparando. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien. Ahora, están, hay gente complicada de este ala, ¿eh? Mirá, Mastrangelo, Eduardo Chico. Hay cada uno. Te sumamos a vos, si viene un patrullero nos llevan a todos. Vos portate bien. ¿Eh? Vos portate bien. Nos llevan a los cuatro. Sí. Contame cómo es tu emprendimiento. Toco madera bien. Ajá. Buenísimo. Todo lo que es tablas para cocina, para asados, sencillos, torneados, se me todo un poquito. ¿Todo laburo tuyo? Sí. Desde que me jubilé, según esto. Muy bien. Encontraste un lugar, una posibilidad de hacer algo diferente. Más vale, hacer algo, que si no te quedas quieto, seguro. Vos sabés que lo que corríamos nosotros dentro del negocio. Seguro. De golpe y porrazo, quedarte quieto, en poco tiempo te cagas bien. Eso es abrir una nueva puerta, una nueva alternativa. ¿Sí? Por lo menos para socializar. Y de paso hacer unos manguitos más. Seguro. Como las jubilaciones que cobramos, querido. Sí. Más vale. Bueno, alegro verte. Sí. Dale. Hola, buen día. Ah, no te vas a escapar, ¿eh? ¿Cómo? No te ibas a escapar. Contame de tu emprendimiento. No, mi emprendimiento es de fibro y bueno, somos tres talleres que trabajamos juntos y hacemos lo que se ve. Ajá. Trabajamos en pintura, sobre los materiales de madera, terminaciones personalizadas y bueno, esperamos que se acerquen a Caseros, yo estoy en Caseros 1291. En Viedma. Solamente está en las redes sociales también. Sí, en Facebook. Ajá, ¿y cómo te encuentran ahí? Creando Viedma, en Facebook. Sí. Bueno. Muchas gracias. Gracias a usted. Buen día. ¿Cómo ella estaba preguntando quién eras? Bueno, yo pregunto, contame vos de tu emprendimiento. ¿Quién soy? Soy la Lauri, Arte Mosaico. Ajá. Y hace ya como 10 años que me construí una vida a la par de la docencia y cuando me jubilé me dediqué a pleno. Empecé a jugar con el mosaico, que me causa un placer. Caricias al alma son. Maravilloso. ¿Y dónde te encuentran? La Lauri Arte Mosaico, como Olga Laura Jiménez, en Facebook y en Instagram. Y si no, mi WhatsApp, 2920-484549. Bueno, gracias, ¿eh? Un placer, gracias por visitarme. No, por favor, a vos. Bueno, de esta manera recorrimos puesto por puesto y hablamos con todos y cada uno de los emprendedores. Vamos a tener más información seguramente en un rato. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Cementos del Valle. Precio, calidad, sin competencia. Llamá al 2920-47-6681, al 52-15-32, Parque Industrial, Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo 455, Viedma. Mini Mercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones.